Hola, buenas. En este vídeo os vengo a hablar de lo que parece ser la confirmación de los personajes para la 1.2, ya que en los últimos 2 o 3 días nos han compartido dos publicaciones en su Twitter. La primera compartiendo imagen de Kafka y la segunda compartiendo imagen de Blade. Y sabemos que, aparte de los personajes que tienen que salir en la 1.1, que serían estos tres, que estos lo habían compartido antes, ¿vale? Yukon, Luocha y Civil Wolf. No habían compartido ninguno más de los personajes a futuro que tienen que salir en el banner. Entonces, podemos suponer que estos dos, tanto Blade como Kafka, serán los siguientes personajes que saldrán en la 1.2. Y viendo las fechas, cómo van a venir, debería salir. Debería salir cada 21 días aproximadamente, cada 3 semanas. Contando de que Civil Wolf y Luocha. Si luego debería salir entre el 6 y el 7 de junio. O sea, si luego luego 8, ¿vale? No sabemos cuál de los dos. El siguiente saldrá del 27 al 28. Luego pasarán 3 semanas más. Imaginamos ya que o Kafka o Blade. Por cierto, Blade han compartido antes la publicación, así que igual Blade es antes, su banner. 18-19 de julio. Y en agosto. 8 o 9, poniendo el caso de que Kafka quizás sea la última en salir, o Blade, uno de los dos. O sea, no sabemos el orden exacto, no lo sabemos hasta que no lo revelen. Sabemos que el viernes de esta semana va a haber el stream de la 1.1 oficial. Vale, entonces ya veremos de estos tres en qué orden salen, si ya Yukon salen los dos, si sale solamente en un banner. Entonces, pues. Está bastante bien. Vosotros, dejadme en los comentarios por quién pensáis tirar. Porque ya sabéis que siendo free to play no podemos tirar por todos. Yo, mi idea en sí es tirar primero por Silverwolf, aunque venga Luocha antes. Y luego ya veremos. ¿Vale? Igual me pienso tirar por Luocha también. Pero de los otros dos, de Blade y de Kafka, igual los acabo skipeando. O igual, si tuviese que elegir por uno de los dos, igual tiraría por Blade, que es más tirando al DPS, para un segundo DPS, no lo sé. O igual los skipearía, esperaría por otro DPS a futuro. Pero hasta aquí va a ser este pequeño vídeo, ¿vale? Pero vamos, esto podríamos decir ya que es confirmación de que seguro que salen estos dos de 5 estrellas en la 1.2. Faltaría que nos dijesen si salen un 4 estrellas, ¿vale? En la 1.2, que eso ya, pues ya lo veremos. Así que hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like al vídeo. Suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Honkai Star Rail. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales: mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi canal secundario donde subo todos los directos de Twitch a YouTube. Así que hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.